Presidente, muchas gracias por la presentación de nuestros tres nuevos jugadores, John Duque, Alexander Mejía y Daniel Mantilla. A partir de este momento comenzamos la ronda de preguntas para los tres jugadores de Atlético Nacional. Una sola pregunta por medio de comunicación y tendremos 20 minutos para que podamos proceder para las mismas. Pregunta Juan David Londoño de Goal. Buenos días para todos, muchas gracias David, un saludo para todos los compañeros y colegas. Bueno, la pregunta para Alexander Mejía. Alex, obviamente pues la alegría de volver a su casa después de un legado que, como bien lo dijo el presidente, nos llenó de títulos, nos llenó de satisfacciones, pero ¿qué tan fácil o qué tan complicado fue regresar a Nacional? Porque pues por lo que se vio desde acá afuera, no hubo mucho complique rescindir o mejor, facilitar la salida de Independiente Santa Fe. Entonces, por favor, cuéntenos cómo fue esa negociación y obviamente, pues, lo que siente usted volver a ponerse la camiseta de Atlético Nacional. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda, a toda la gente nacional, incluyendo los directivos que hicieron el esfuerzo para poder estar de nuevo en esta gran institución, que como lo dijo el presidente. Me lo dio todo y dejamos un legado y que ese legado queremos seguir reforzándolo. No fue tan complicado ni tan difícil pues la salida mía de Independiente Santa Fe. Hubo una conexión fluida que no hubo tanto complique. Creo que se habló desde un principio y fuimos claros y creo que no hubo ningún inconveniente a la hora de tomar esta decisión. Estoy feliz, es un privilegio estar acá, estoy orgulloso, igualmente toda mi familia y nada, quiero disfrutar del día a día, quiero disfrutar de los compañeros. Después de muchos años estoy de nuevo acá sentado y la idea que tenemos es contribuir, ayudar, hacer crecer a los más jóvenes y poder ganar, porque la verdad necesitamos de todos. De que seamos conscientes de las cosas que están en juego. Así que bueno, estoy feliz y queremos seguir aprendiendo. Estamos vigentes, estamos fuertes, estamos bien físicamente y nada, disfrutando del día a día. Pregunta Jamie Sierra del diario AS. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Buenos días para todos. Mi pregunta va para John Duque. John, hablemos un poco de cómo se dio su llegada a Nacional, cómo fue el tomar esa decisión, teniendo en cuenta pues lo que había vivido en México y la realidad que usted tiene un vínculo pues muy cercano con un club que es rival histórico de Nacional. Entonces, ¿cómo se dio esa negociación y tomar esa decisión de decir, me voy para esta orilla a continuar mi carrera deportiva? Gracias. Hola Jamie, buenos días. Bueno, primero que todo, estoy muy agradecido con, como tú decías, ese vínculo que creció a lo largo de los años con un rival directo de Nacional, pero por encima de todo, estoy muy agradecido con el club que hoy me da la oportunidad de estar acá, de volver a mi país, porque aprendí muchas cosas importantes en México. Yo creo que fue un proceso de madurez que me enseñó muchas cosas y soñaba volver a estar acá cerca a mi familia, a las personas que me quieren y esto lo tomo como un reto inmenso, lo tomo con todo el orgullo, con toda la satisfacción de poder compartir con grandes referentes y nada, yo creo que como lo he hecho a lo largo de mi carrera, no ahorraré una sola gota de sudor por el club que hoy me está dando la oportunidad de jugar. Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos. Muchísimas gracias, David. Un abrazo para todos. Bienvenido, Alex, John y Daniel. Daniel, con los buenos días. El llegar a Atlético Nacional, ¿qué significa llegar a un equipo tan grande como Nacional? ¿Cómo han sido esos primeros días, esos contactos con sus nuevos compañeros y de llegar de un equipo tan organizado como La Equidad? Hola, buenos días para todos. Sí, la verdad que
Qué feliz, agradecido con Dios, con la vida, por darme el privilegio de poder vestir esta linda camiseta. La verdad que es un sueño poder estar acá. Desde siempre había querido poder vestir la camiseta de Atlético Nacional y hoy se me da la oportunidad de hacerlo. La verdad que desde el primer día todo el cuerpo técnico, los directivos, los compañeros me han recibido muy bien y obviamente eso permite que uno llegue aquí y se acomode de la mejor manera. Sé del compromiso y de la exigencia que es estar acá y bueno, con mucho trabajo, con mucha exigencia, con mucho compromiso, creo que día a día me voy a entrenar al 100 para poder darle las alegrías que merece este equipo como club y como institución. Pregunta Johnny San Pedro de la tertulia verdolaga. David, ¿cómo nos escuchamos ahí bien? Sí, señor, te escuchamos muy bien. Perfecto. La pregunta es para Alexander Mejía. En su época en Atlético Nacional, en su época anterior, fueron capitanes Alexis Enríquez, Magnelli Torres, Daniel Bocanegra y Farid Díaz. ¿Usted se siente en capacidad de liderar este grupo, de ser capitán de este grupo, si el técnico lo decide así? Lo digo porque es uno de los cuestionamientos que más se le hizo al equipo en este semestre. Gracias. Independientemente del que el que tenga la capitanía, todos tenemos que ser líderes positivos. Este barco se saca todos contribuyendo. El cuerpo técnico o el profe decidirá quién porte esa capitanía. Hoy la tiene Jefferson Duque, un referente nuestro, un referente del club, que ha hecho muchas cosas por el club. Así que estando dentro de la cancha, tenemos que tener ese rol nosotros de poder liderar, de poder llevar un buen mensaje a los compañeros, de que nos sintamos cómodos, de que adentro de la cancha seamos familia, seamos buenos compañeros, y a medida de que todos entendamos la importancia del juego, de poder liderar cada uno en su posición, vamos a ser más efectivos y vamos a conseguir cosas interesantes. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo para Daniel, para Alex, para John. Mi pregunta para John Duque. John, siempre se ha dicho que Atlético Nacional tiene una nómina muy amplia para competir, para estar con muchos jugadores de muy buen pie. ¿Qué tiene justamente John Duque con eso que le conocimos Millonarios, con el paso por el fútbol mexicano, para hacerse de ese once inicial, para hacerse de ese once titular en una nómina que siempre se ha catalogado amplia y más en cuanto a volantes de primera línea o volantes mixtos? Bueno, yo creo que la clave y lo que va a caracterizar este grupo lo acaba de decir Alexander, y es sobre todo ese liderazgo que debe tener cada uno de nosotros dentro del terreno de juego para ser proactivos, para aportar en cada una de nuestras fortalezas. Yo creo que John Duque es un jugador que le puede ofrecer mucho equilibrio, mucha marca e intensidad al juego, que seguramente es algo que le va a ayudar mucho al equipo, porque contamos con grandes jugadores, con muchas capacidades técnicas, goleadores, tenemos una plantilla muy completa, y en ese orden de ideas yo creo que el aportar un granito de arena en marca y en equilibrio le va a ayudar mucho al equipo. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos bien. Sí, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Alex, a John y a Daniel. La pregunta para Alex. Bueno, después de pocos jugadores en Nacional han tenido varios ciclos en el club. Usted ya va a tener su tercera etapa. ¿Cómo se imagina ese primer partido en el Atanasio? Bueno, va a generar felicidad, va a generar muchas emociones. Tuve la oportunidad de venir con otros clubes y siente uno esa motivación de entrar al Atanasio Girardot. Pero estamos tranquilos, nos estamos preparando para poder estar a la altura. Vamos a tener un torneo
muy, muy complicado, muchos partidos en muy poco tiempo, así que ojalá Dios permita que esto arranque rápido y que podamos disfrutar de nuestra gente, disfrutar de nuestro juego. Nos estamos preparando de la manera correcta, en la cual nos va a ayudar y nos va a servir para poder ser protagonistas. Queremos ser protagonistas, y esa es la manera o ese es el camino el cual nos estamos, digámoslo, potencializando. Así que bueno, es un orgullo, la verdad. Así que esperemos de que se dé esa oportunidad de poder tener esa gran oportunidad de volver a pisar el Atanasio vistiendo la camisa de Atlético Nacional. Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel. Gracias, David. Saludos para todos mis colegas y para los jugadores, Alex Mejía, John Duque y Daniel Mantilla. Mi pregunta es para Daniel Mantilla. Daniel, usted es uno de los jugadores revelaciones del torneo anterior y lleva varios semestres consecutivos en gran nivel. Sin embargo, uno de los interrogantes de la hinchada nacional es que estabas en un equipo que estaba acostumbrado a jugar a otra cosa distinta a lo que exige Nacional. ¿Cómo está preparado Daniel Mantilla mental, física y técnicamente para el reto de Atlético Nacional? ¿Y cuáles son las diferencias que ha notado en estos primeros días de entrenamiento? Muchas gracias. Bueno, es un reto exigente, un reto importante para mí, un reto grande. La verdad que me encantan esos retos, me encanta poder estar acá, conocer la idea del juego del profe, la calidad que tienen mis compañeros. La verdad que cada entrenamiento se ve lo que juega este equipo, se ve la calidad de jugadores que hay dentro del Atlético Nacional. Y bueno, espero poder seguir aprendiendo día a día de cada uno de mis compañeros, de la experiencia que ellos tienen. Y bueno, estoy seguro que trabajando día a día voy a empezar a jugar, a sumarle a ese trabajo que estamos haciendo todos juntos, y con mucha humildad, con mucho trabajo, sé que voy a aportar con ese trabajo en cada una de las victorias que vamos a obtener este semestre y obviamente este año. Pregunta Julián Céspedes de Win Sports. Señores, buenos días, un abrazo para todos. La pregunta es para John. John, me apoyo en lo que le consultaba a mi compañera Jamie Sierra, y es que usted viene con un aviso grande de Millonarios por lo que vivió en Millonarios. La primera pregunta es, ¿por qué no llegó a Millonarios? Allí soñaban con su llegada, y me apoyo en la misma pregunta para decirle que Nacional es un equipo que levanta títulos. Usted ya se ve, se sueña levantando títulos con Nacional. Un abrazo. Julián, buenos días. Gracias por la pregunta. Primero que todo, a Millonarios solo le tengo agradecimiento. Yo creo que en los últimos días he recibido seguramente mensajes de personas que no les gustó mi llegada a Nacional, que de pronto no están de acuerdo, pero esas mismas personas son las personas que un día me apoyaron, que me hicieron hacer historia en Millonarios. Y la verdad es que hoy estoy inmensamente agradecido con Nacional. Escogí estar en Nacional porque es una institución grande que siempre busca pelear títulos, y aunque no tuve acercamientos de Millonarios, yo creo que esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que estoy feliz de estar hoy acá, tengo retos inmensos, y la verdad que desde un principio hubiera escogido estar acá, porque estando ya acá, estando y compartiendo con cada uno de los compañeros, me doy cuenta de lo que es Nacional y lo que significa vestir estos colores. Pregunta Mauricio González de Gente, Pasión y Fútbol. Un abrazo. Yo la verdad tenía muchas preguntas para el presidente, pero vi que solamente hizo la presentación de los muchachos. A ellos una bienvenida, el mejor de los éxitos. A mí me encanta la presencia de los tres, me parece que son no solamente buenos profesionales, sino grandes jugadores. A Mantilla quiero reiterarle algo, y es que lo conozco desde que estaba en Leones, y veo que ha pasado por distintos equipos, pero la responsabilidad y el peso de una camiseta como Nacional es distinto a lo que has vivido. Te sentís con el carácter, con la personalidad, con el fuelle para encarar a veces una tribuna que puede ser cercana o a veces lejana en la medida en que te comprometas con el equipo. Eso por una parte. Y para Mejía, que habla tanto de liderazgo, factor clave por el cual lo trajeron,
el liderazgo no lo tiene todo el mundo, lo tenés vos, y en Nacional fue una de las características que faltaron. En ese sentido, ¿cómo irradiar un poquito de eso, de todo eso que te sobra a vos en el resto de los compañeros? Porque evidentemente fue una de las grandes carencias del verde. Un abrazo para todos. Daniel, empezamos. Sí, sé, como decía ahorita, de la responsabilidad que es vestir esta camiseta. Gracias a Dios que en los equipos donde he podido estar, la exigencia siempre ha sido la misma. Siempre llego día a día a trabajar, a entregar lo mejor de mí, a poder seguir creciendo, madurando, a poder aprender tanto del cuerpo técnico como de todos mis compañeros. Y bueno, esta es una oportunidad única. Estoy muy feliz de estar acá y sé que con trabajo y con mucha disciplina, entregando al 100 día a día, voy a mejorar, a madurar y a entregar con mi trabajo muchas alegrías a toda la hinchada y a toda la institución. Creo que bueno, tengo la capacidad y la o ese liderazgo que le ha caracterizado a Atlético Nacional, de poder ayudar, como lo dije anteriormente, de poder ayudarle a los más jóvenes, que entendamos el juego, que entendamos lo que representa Atlético Nacional. Estoy en plenas condiciones para poder, de la mano de los compañeros, liderar este proyecto. Es un proyecto que quiere tener éxito, es un proyecto que quiere tener resultados y estamos en total disposición, igualmente todos mis compañeros. Estos días que he tenido la posibilidad de entrenar, siento que el grupo quiere, siento que el grupo está abierto a poder conseguir cosas importantes y bueno, somos conscientes de que el día a día nos va a ayudar para poder crecer y poder conseguir los objetivos. A corto plazo queremos iniciar bien el torneo y poder iniciar esa fase de Libertadores y poder tener la posibilidad de ingresar a la fase de grupo. Eso es lo que queremos y eso le apuntamos. Así que estoy disponible, estoy en plenas condiciones para poder liderar de la mano de los compañeros. Pregunta Carlos Gamboa, de RCN Televisión. John, Alexander, Daniel, una bienvenida muy calurosa para ustedes. Quería preguntarle a John y a Daniel si la decisión también de llegar a Nacional pues incluye o dentro de los plus también se toma esa decisión de venir por el año de Mundial, porque precisamente ahorita se dio también esa convocatoria de casi todos los jugadores de la selección a ese amistoso con Honduras, de solamente jugadores del rentado nacional. Entonces, si también pasa por la mente de ustedes estar cerca del radar de la selección al elegir Atlético Nacional, para John y Daniel. Gracias. Bueno, creo que es un sueño para cualquier jugador colombiano estar ahí. Tuve la oportunidad el año pasado de poder hacer parte de un microciclo. Es un sueño el poder estar en una convocatoria de nuevo, así que sé que estar aquí obviamente me va a ayudar para poder estar mucho más cerca de ahí, poder empezar a hacer un gran año, un gran torneo, poder conseguir cosas importantes acá que me permitan estar un poco más cerca de la selección. Es el sueño que tengo y por lo que trabajo día a día, entregarle lo mejor al equipo, a la hinchada y obviamente tener la oportunidad de vestir también la camiseta de la selección Colombia. Carlos, buenos días. Justamente hablaba esta semana con Alex y le decía que el tiempo del fútbol pasa muy rápido y hace unos años, mientras que él estaba en la selección Colombia, yo tuve la oportunidad de ser sparring y recibir una camiseta de la selección Colombia de él y uno a veces tiene sueños y uno de esos sueños grandes que tiene todo jugador de fútbol es vestir la camiseta de su selección. Obviamente al llegar a Nacional uno se siente además comprometido por hacer las cosas bien, por
en algún momento poder ser tenido en cuenta y cumplir ese sueño que es el que lo mueve a uno todos los días para venir a entrenar. Pregunta Esteban Restrepo de Deportes G5. Buenos días, bienvenidos a los tres, a Alex, a John y a Daniel. Pregunta para John y para Daniel, porque Alex, digamos que el hincha, ya la prensa paisa del equipo lo conoce. Dado el tema de bajar los cambios de 7 a 5, Nacional ha buscado jugadores que se sepan desenvolver en varias posiciones o que ofrezcan otras alternativas. Dentro de sus posiciones, John y Daniel, ¿qué le pueden ofrecer a Nacional? ¿Cuáles son esas características que ustedes tienen siendo polivalentes? Muchas gracias. Bueno, me encanta jugar en todas las posiciones ofensivas. Creo que mi posición habitual es extremo izquierdo. Creo que soy un jugador hábil, potente, que me gusta mucho el desequilibrio, el ganar los duelos. Creo que voy a aportarle mucho al equipo ganando duelos, ganando la línea de fondo, obviamente aportando en la parte ofensiva, generando peligro en el arco rival y bueno, generando muchas oportunidades de gol para marcar y obviamente para asistir a los delanteros y a todos los compañeros. Bueno, en lo personal, en Colombia me desempeñé principalmente como volante neto de marca, volante 5, y por eso decía que he aprendido mucho en México, porque allí desempeñé una función distinta, jugué más como volante interior con un poco más de llegada y la verdad que todo es ganancia en la medida que uno pueda tomar las mejores cosas y aprender. Es un fútbol muy intenso que me dio características distintas y que espero poder aplicarlas lo mejor posible. Pregunta Darío Laya Serna, de Deportes Chicho Betancur. Gracias, David. El saludo cordial para usted y para los colegas y por supuesto para John, Alex y Daniel. La pregunta para Alexander Mejía. Quisiera consultarle cómo ve el tema de la competencia, sobre todo en esa primera línea de volantes de Atlético Nacional. Digamos que el más destacado el año pasado fue Baldomero Perlaza, que lastimosamente se lesionó en la parte final del semestre y que se está recuperando en estos momentos. Bueno, Brian Rovira, que ya no está y que, pues, digamos, tuvo opiniones muy divididas. Y hay otros jugadores como Sebastián Gómez, que es canterano, y Nelson Palacios, que dio muy buenas impresiones en sus partidos de debut y que podría ser un potencial buen volante de primera línea de Atlético Nacional. ¿Cómo analiza, digamos, esa fortaleza de Atlético Nacional en esa primera línea de volantes, esa competencia que tendrá este año para que Nacional siga siendo muy fuerte, no solamente en el tema de la recuperación, sino también en el inicio de juego, que es muy importante en el equipo verde? Gracias. Es una competencia sana. Estamos todos recibiendo la misma información. Sabemos, o en estos días hemos recibido todos los conceptos claros a qué juega Atlético Nacional. Bueno, yo sé cómo juega Atlético Nacional, su idea, su forma, el inicio, la construcción del juego, cuando entra en el tercio medio, cuando a la hora de finalizar, a la hora de poder generar presión cuando se pierda la pelota. Todos los conceptos yo los tengo claro porque trabajé esa idea muchos años y no me ha costado. Como tú lo dijiste, lo de Nelson, lo de Sebastián, ahorita lo de John, lo de mi persona. Sé que independientemente del que juega, lo va a dar todo por Atlético Nacional. Así que en esa línea de volante podemos estar tranquilos independientemente del que juegue. Así que bueno, estamos disfrutando del día a día, obteniendo más información y que esa información nos pueda llevar a que el juego fluya sin ningún inconveniente. Termina esta conferencia de prensa de Atlético Nacional y de presentación de nuestras tres nuevas caras, John Duque, Alexander Mejía y Daniel Mantilla. A ellos muchas gracias, igualmente a todos los colegas de los medios de comunicación y a la hinchada de Atlético Nacional. Una feliz tarde para todos. Gracias.